sliva se mi zdišje. Omar Tumplanetarios, bienvenidos a Ljubljana, la capital de Eslovenia. Muy bien, estamos en un barrio súper underground de aquí, de Ljubljana. Este barrio se llama Metelkova, es súper underground y súper interesante. No te lo puedes perder cuando vienes a Ljubljana. Y esta que está ahí actualmente es un hotel, pero era una cárcel. Y bueno, luego lo convirtieron todo esto ya en un barrio súper de marcha, súper de fiesta, pero súper under. Así que es genial. De hecho, en ese hotel fue donde dormimos. Lo escogí así para ir teniendo experiencias diferentes por todos los países. Me parece súper interesante el... ¡Eso es para mí muy miedo! Me parece súper interesante el tipo de arte que podemos encontrar aquí. Es bastante... surrealista. Y me encanta, así que voy a seguir enfocándolo porque está súper, súper interesante. Vale, recordar, este barrio no lo podéis perder. Sí, es verdad que es underground y todo, pero está rodeado de cámaras, está bastante, vamos, está adaptado para el turista. Vale, esta pared es súper interesante porque la pared está hecha con platos, bueno, decorada con platos arriba. Luego, si vemos arriba hay muchas restos de cintas de vídeo de aquella época, los VHS. Vale, mirar la decoración de este bar. Esta es la boca y los ojos son las ventanas. Está muy, muy interesante. Como os dije, todo esto era la cárcel. Todo esto era una prisión. Entonces todo está pues relacionado todavía con rejas y tal. Y esta es la entrada al parking del hotel. Cuando vienes tienes que tocar el timbre y ya te abren y ya entras. Entonces justo pues entras al barrio directamente, a este barrio. Así que es genial, genial, genial. Pues ya en nuestro camino nos encontramos con un museo que se llama el Museo Cultural de lo Intangible de aquí de Eslovenia, que es patrimonio de la UNESCO. Y justo enfrente tenemos la iglesia metropolitana ortodoxa. Ahora seguimos caminando hacia el centro. Esta fuente se llama Fuente de Tabor por el parque instalado que se llama Tabor también. Estos países fueron bastante tocados por las dos guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y pues bueno, todavía podemos ver edificios que se conservan de aquella época. Entonces, se tiene conocimiento de Ljubljana desde el siglo I antes de Cristo. Esto empezó como un asentamiento militar. Bueno, como casi todas las capitales o grandes ciudades siempre fueron asentamiento militar y de ahí pues ya surgieron. Hasta estar como son ahora, ¿no? Capitales muy modernas, muy completas en estas regiones europeas. Y justo aquí tenemos el Puente de los Dragones. Este puente fue terminado de construir en 1901, porque inicialmente se llamaba el Puente de los Carniceros, pero ahora se llama el Puente de los Dragones. Entonces, os digo, son como desde el barrio, este underground, unos 12 minutos hasta este punto. Y ya luego pues aquí ya está todo el casco antiguo. Pues al igual que en Zagreb, justo aquí en el centro pues está el mercado central de Ljubljana. Entonces es todo esto. Aquí encuentras verdura fresca, encuentras tiendas de ropa, como poco más barato que en el supermercado. Y bueno, bio, en teoría bio. Y esto es algo súper, súper auténtico. Y es que la leche es fresca y tú traes tu botella. Se trata de reciclar al máximo, pero al mismo tiempo tomar cosas de calidad. Y entonces ya metes las monedas para coger tu leche, pones tu botella y cae la leche. Así que esto es bastante interesante, como podemos ver lo que está haciendo la señora. Esta máquina la tienes justo en el mercado central. Esta estatua que estamos viendo aquí se llama Prometeo de Jacob. Entonces está justo en uno de los puentes pues, que te enlazan con el casco antiguo, ¿vale? Entonces está muy práctico porque la catedral la tienes allá. Vienes caminando, el mercado lo tienes enfrente y aquí ya tienes, pues como en todos lados, siempre hay candados y candados y la gente, pues eso, prometiéndose la eternidad. Eso está muy bien. Y este es el Puente Triple, se llama Puente Triple y conecta la ciudad antigua con la ciudad moderna. Se tiene historias desde 1200 de un puente de madera en esta zona, pero hasta 1929 más o menos no se terminó con este tipo de construcción. Entonces es una arquitectura bastante interesante porque son tres en uno, ¿no? Y justo esto aquí es la plaza de Prešeren y se hizo en honor a este hombre que era un poeta esloveno que se llamaba Franz Prešeren. Y el edificio pues se llama igual, es muy, muy, es muy llamativo y muy importante aquí, ya que además de ser como un punto bastante importante,
pues sus colores son bastante únicos. Y lo que os decía, justo está la conexión, si vemos, allá está el barrio antiguo y aquí ya entramos a la ciudad nueva, con edificios modernos, edificios nuevos, todo esto. Y justo aquí, esta es la puerta para la entrada a la iglesia de San Nicolás. La iglesia de San Nicolás pues está justo también al lado, del puente triple. Vamos, todo está concentrado. Así que esta es la puerta, para que no os confundáis esperando una puerta como normalmente son, bastante grandes para la catedral. Y es esta de aquí. Entonces caminas un poco y ya llegas al funicular para poder subir al castillo. Entonces puedes hacerlo también caminando. Solamente creo que en este caso nosotros preferimos cogerlo porque son bastantes escaleras y bueno, cuando vienes con un niño debe ser un poco más... utilizar un poco más los recursos que están para no gastar tantas energías realmente. Aunque los niños aguantan mucho, ¿eh? Los niños suelen aguantar bastante. Ahora estamos pues eso, haciendo la cola para subir. Entonces el funicular es todo esto. Pues nos encontramos en la parte más alta del castillo de Liubliana. Este castillo data de... Data de un año antes de Cristo con los asentamientos. Está a 376 metros de altura en esta colina y servía como fuerte para proteger la ciudad. Entonces se siguió extendiendo y en 1345 pasó a ser parte de la familia de los Habsburgo. Pero independientemente de toda la historia, en sí es bellísimo. Bellísimo. Y todas las vistas que tienes desde aquí son espectaculares, la verdad. Justo el punto donde estoy parado ahora mismo era una prisión del castillo al aire libre. Entonces, claro, la historia, ¿no? Aquí encerraban, pero no encerraban a uno, encerraban a muchos. Y bueno, aquí están las rejas, todavía las conservan. ¿Ves todas estas pequeñas especies de agujeros? Pues estos eran donde se ponían los soldados a salvaguardar el castillo. Y otro edificio que no te puedes perder es la Universidad de Eslovenia, que fue fundada en 1919. Hasta 1980 fue la única universidad de aquí de Eslovenia. Y luego ya surgió una universidad más y en 2003 otra universidad. Así que esta universidad cuenta con 22 facultades. Tiene 3 extensiones de ciencia y arte. Y bueno, es importante, no te la puedes perder. Justo al lado de la universidad pues tienes la Academia de la Filarmónica. Esta fue fundada desde 1700. Y el edificio que vemos al fondo es la iglesia de la Santísima Trinidad. Pasa por la calle principal de Eslovenia. Este edificio que tenemos aquí, este edificio que tenemos en la esquina, es la oficina central de correos. Y esto fue un trocito más del planeta. Esto fue Ljubljana, capital de Eslovenia. Así que recuerda, si te gustó el vídeo, como siempre, da like. Si te gustó el vídeo, vuélvelo a compartir. Dile a todos de suscribir. Dile a todos de comentar. Sanjao žamen.